¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a la cocina de Sazonando en mi estilo. Iniciamos con toda la actitud para que en esta semana nos vaya excelente. Hoy les voy a preparar una deliciosa receta bien sencilla, pero bien sabrosa, 100% casera. Y se trata de un delicioso bistec a la mexicana. ¡Ay, papá! Estoy seguro que les va a encantar. Los invito a ver la receta completa. ¡Y ahí! ¡Manos a la obra! Ocupamos 500 gramos de carne de res. Yo compré filete porque es una carne jugosa, sabrosa y suave. Tiene un poco de grasa para que le dé más sabor. Voy a sazonar la carne con ajo en polvo, pimienta negra, sal, jugo Maggi y aceite para freír. Y para que sea a la mexicana, ocupamos 4 jitomates, media pieza de cebolla, 2 chiles serranos y el ingrediente secreto, una pizca. Si sabes cómo se llama, déjamelo saber en los comentarios. Vamos a picar la verdura de la siguiente manera. Por la mitad. Y después el media luna. De esta manera. La cebolla la voy a cortar en plumilla. Del jitomate solo utilicé 3 piezas porque sí están bastante grandecitos. Y el chile simplemente en rueditas. Si quieres le puedes retirar la semilla, yo se las voy a dejar. En una sartén con aceite caliente voy a agregar el bistec. Y lo vamos a condimentar. La carne se está empezando a cocer, voy a agregar cebolla y chile. También pueden agregar chile jalapeño en lugar del serrano. El jalapeño no es tan picoso. Y vamos a esperar a que la cebolla suavice. Después de 5 minutos voy a agregar el jitomate. Agregamos un poco del ingrediente secreto. Y vamos a incorporar. Voy a cubrir para que el jitomate suelte su jugo y voy a cocinar a fuego medio. Después de unos minutos ya la apagué. Si ven, la carne no queda nada seca, con un aroma sabrosísimo. Y bueno, amigos, ¿qué falta? Probar. Pues en esta ocasión me voy a hacer un taco, pero con tortilla de harina. Y está delicioso. Bueno, amigos, pues a probar se ha dicho. ¿Provecho? Un guisado mexicano bien sabroso. Como vieron, casi no tardé nada en prepararlo. Con pocos ingredientes, con un sabor para chuparse los dedos. Bueno, amigos, espero que este guisado haya sido de su agrado. No olviden regalarme su buen like y apoyarme a compartir el video. Suscríbanse, es totalmente gratis. ¡Hasta luego!